bienvenidos a otro nuevo video. Aquí estoy en el cuarto de mi amiga. No, pues alguien está atrás de cámaras que hoy no voy a mencionar. Y nomás porque quiero platicarles de algo, pero algo que a mí me, o sea, a mí como que me impactó. Me encantan los artistas, eso es lo único que les digo. Me encantan y igual estuve viendo por ahí de todos los artistas que me gustan. Ah, aquí está el regalito que me dieron. No lo puse de adorno porque este es mío, no te lo voy a dejar. Ah, pues sí, entonces sobre lo que yo les quería hablar es sobre los cantantes, sobre reaccionando a los nombres de los cantantes, que tienen unos nombres como el mío casi. Ah, pues entonces creo que vamos a empezar con el, bueno, pues el que más ha estado sonando ahorita y todo por su, con su pareja y toda la onda, es este, el que se hace llamar Anuel AA. Anuel AA dice, bueno, pues el verdadero nombre, bueno, en su, o sea, su nombre artístico está como Anuel AA, pero la verdad, el nombre de él es Emmanuel Gasmey Santiago. Emmanuel Gasmey Santiago. Y la novia comprometida, o no sé si es unida, o sea, la he oído, a saber. Karol G. Ella es el verdadero, bueno, el nombre artístico es Karol G. Y el verdadero nombre de ella es Carolina Giraldo Navarro. Carolina Giraldo Navarro. Empezamos. Bueno, ya dije los dos primeros nombres porque los artistas, los nombres de los artistas que yo estoy dando son los que más me gustan, son los que más escucho. Por favor, si van a ver este video, denle like, artistas. Vamos a hablar ahora de J Balvin. J Balvin, bueno, pues J Balvin sí está un poquito el nombre, porque tiene una J y Balvin, y él se llama, es su nombre artístico, J Balvin. Y la verdad, su nombre es José Álvaro Osorio Balvin. Es un nombre, o sea, normal, va, pero eso fue lo que yo estaba leyendo y la verdad a mí me pareció como, no sé, algo ruso. Entonces vamos con, vamos a ver, Daddy Yankee. Daddy Yankee, sí, un artista muy reconocido por todos sus videos, por todo lo que ha hecho. Daddy Yankee, su nombre artístico y su nombre, digamos, verdadero es Ramón Luis Ayala Rodríguez. Ramón Luis Ayala Rodríguez, imagínense, lleva Rodríguez, yo creo que es mi primo. Saludos, primo. Daddy Yankee, Ramón Luis Ayala Rodríguez. Wow, la verdad sí que tienen un su nombre, pues, como quien dice, un nombre común, pero muchos no sabíamos el verdadero nombre. Yo hasta ahorita que, no sé, me dio como curiosidad y me metí a ver el verdadero nombre de todos los cantantes. Vamos con un saber, vamos a buscar acá. Don Omar, dice. Don Omar se llama William Omar Landrón Rivera. Omar Landrón Rivera. La verdad es que Landrón es un apellido, o no sé. Sí, creo que sí, pero qué apellido, algo rarito. Landrón, le quitamos la R. Entonces, y vamos con La Caballota. ¿Sabe quién es La Caballota? Ivy Queen. Ivy Queen se llama Marta Ibelis Pesante. Marta Ibelis Pesante. No, ¿sabes? Sí, Pesante es. ¿Será que pesará? Diablos, señorita. Vamos a buscar otro nombre por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chino, dice. Chino se llama Jesús Alberto Miranda Pérez. Ignacio Miguel Ignacio Méndez. No, Miguel Ignacio Mendoza Donati. Chino y Nacho. Aunque ahora ya están separados, va. Ahora solo es Chino sin Nacho. Ríanse, hombre. No sean amargados. Vamos a hablar de Nicky Jam. Nicky Jam, un artista también muy reconocido, pero su verdadero nombre es Nick Rivera Caminero. Nick Rivera Caminero.
Bueno, pues no estoy mal, porque aquí sí, así dime, lo tiró el internet. No es mi culpa. Ozuna, Juan Carlos Ozuna Rosado. El más codiciado, Maluma. Maluma, saludos, Maluma. Juan Luis Londoño Arias, Maluma. Ay, Dios mío. Bueno, pues como les decía, que yo, a mí me gusta escuchar todos estos artistas, pero no sabía el verdadero nombre de cada uno de ellos, así que yo me puse a investigar y cabal me apareció aquí, ¿verdad? Igual por eso quería compartir esto acá con ustedes también, porque creo que igual ustedes no se saben el verdadero nombre de los artistas, y por eso yo ahora se los estoy compartiendo. Espero que les esté gustando el video y que les sirva de un poquito cuando alguien les pregunte ¿cuál es el verdadero nombre de Maluma? ¿O cuál es el verdadero nombre de Kian? ¿O cuál es el verdadero nombre de Ozuna? Igual aquí. Vamos a hablar ahora de Bad Bunny, conejo malo. Bad Bunny nació un... Ay, mira, tampoco, tanta información, porque no la sé. Bad Bunny se llama... Vamos a ver, adivinen el nombre de Bad Bunny. Aquí me estoy llamando. Bad Bunny Benito Antonio Martínez Ocasio. Benito Camela. Benito Antonio Martínez Ocasio. Ay, no, este será primo de La Paya. Bueno, pues si no saben quién es La Paya, es la canchita que sale en los videos conmigo. Y ella lleva apellido Martínez. Por eso digo que Bad Bunny, vaya, Bad Bunny es su primo. Tal vez hijo o hermano. No, más bien hermano. A ver qué habría andado haciendo el papá de La Paya por ahí. ¡Diablos! Anita, la cantante Anita. Larisa de Macedo Machado. ¿Pero qué habrá manchado? Larisa de Macedo Machado. Ahí se parece trabalengua, usted. Nati Natasha, Natalia Alexander. Alexander, vale, que pero. Natalia Alexandra Gutiérrez Bautista. Nati Natasha, una de mis favoritas. Arcángel Agustín Santos. Miren cómo se llama este. Agustín. O sea, el primero no lleva la G, el segundo sí. Ahí está la gripe. Perdón. ¿Por dónde yo? Ah, Arcángel Agustín Santos. Ya, dale, ok. Ay, se apagó. Me acaba de informar producción que estaba diciendo mal el nombre. Es Austin Agustín. Pero qué raro. Austin Agustín Santos. Ok, ya lo dije. En saber, este artista que se llama, que se hace llamar, o sea, nombre artístico, Vico. Vico. El verdadero nombre es Luis Armando Lozada Cruz. Víctor Armando Lozada Cruz. Vamos con Wisin. Juan Luis Morera Luna. Yandel Veguilla Malavé. Mala B. Vamos a ver, entonces, Sayo Lennox, Félix Ortiz y Gabriel Pizarro. Pizarro. Ay, no, imagínense, si estos artistas no fueran artistas ni cantantes, serían albañiles. A mí me dicen Tesoro, pero mi verdadero nombre es Kelvin. No soy artista. Eso es lo malo. Bueno, entonces creo que ya casi voy terminando con este video, nomás para decirles que quería compartirles esta curiosidad con ustedes también, para que se dieran cuenta de los nombres que les estaba diciendo de los artistas. Los verdaderos nombres, porque ahí se pusieron su nombre, digamos, artístico. En cambio, el verdadero nombre sí es algo real, entre comillas. Entonces creo que llegué al final de este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Espero que les haya gustado y voy a seguir subiendo videos. A ver de qué se me ocurre también. Igual, ya pronto van a estar mis amigos conmigo también. Aquí está el muro de la amistad. El rincón de los amigos. Aquí hay fotos de todos los amigos que nuestra amiga hizo para nosotros. Así es que ahí está Anderson. Aquí está Jocelyn. Aquí estamos todos en el río.
Aquí estoy yo. Aquí está Anderson otra vez. Anderson, Jocelyn. Aquí estamos todos, no, todos los amigos. Ya, Anderson, quítate. Aquí está mi exnovia. Aquí está la Jocelyn, aquí está una amiga, Dayana, aquí están las otras dos. Y así es que aquí hay de todos. Y todos somos cochi. Porque a nuestra amiga le hicimos puerca y nosotros somos sus cochis. Así es que espero que les haya gustado. Igual a mí me encantó el peluche. Yo voy a seguir acá y creo que ya voy a dormir porque ya es muy tarde. Así es que muchas gracias por llegar al final del video. Nos vemos hasta la próxima.